各位观众朋友，大家好，欢迎收看亚礼拜的客家新闻杂志。一开始先来看伊比利半岛模拟战的天意识。经过枪准讲西班牙发的突袭通知，记下声明过后，巴斯肯尼被迫要强求巴斯肯尼，一定是对教育政策来做解释。蔡提政府是只听说三种的教育方案来本家长托，分别是全用巴斯肯尼来教学，全用西班牙话来教学。我就是亚两种法各用一般的方式来教学，等等时代的进步全用巴斯肯尼来教已经是一个风潮。巴斯肯的声音最慢三岁就会去读书，告诉推行多见，做得说后生的单单就晓讲巴斯肯尼的。只有统计2016年已经有71.4%的后生的晓讲巴斯肯尼，安尼巴斯肯尼就是一个有前途的人员。比到我的声音呢，提好高存入高后，还有反应来讲巴斯肯尼。蔡提的政府未路线百度，屯巴斯肯尼并提后生的，可以调用的社群网站 IG、FB， 无就是笔记百科当中，而用腾的多时态来调整的政策来搞模拟。夜探节前，三十线的市中心加塞的一座小型的游乐园，摩天轮同旋转木马，是新年的最好去的素材。唐真来也不计有我，就是巴斯肯尼的异国。巴斯克政府拜巴斯克的推广 App Scala 一种翻译的效果很用办，人们对最新的研究数据就可能出来。在1991年加下，占24.1%的人晓讲 App Scala， 不过到了2016年，已经有33.9%，也就是讲三股有一股的人晓讲一种语言。最特别的是，一条新增加的人，个个都是后生人。在1991年加下，16-24岁的人，占25%，要讲 Elskeda。不过，到了2016年，已经有71.4%。所以讲，是后生人，更加的母语叫到进来耶。Y la mayoría de ellos son jóvenes, ¿sí? Porque la mayoría de la gente que domina el euskera, lo ha adquirido los conocimientos de euskera en el sistema educativo.Como utilizamos el euskera para estudiar en la escuela, muchos jóvenes lo han aprendido en la escuela. Así que digamos que estamos revitalizando la lengua. En ese caso, en el tema educativo, hubo una decisión que yo creo que fue muy acertada, porque tampoco obligó a las familias a de repente estudiar en euskera, sino que estableció tres modelos.随同巴斯克尼，巴斯克自治区政府在教育体内方面提供的 A、B、D 三种方案。A 方案是用西班牙语来教学，另外再开巴斯克尼课同英文课。B 方案是办西班牙语、办巴斯克尼来教学，再开英文课。D 方案是将 A 方案变到转来，就可以都用巴斯克尼来教学，另外再开西班牙语课跟英文课。从日间有四个先生在突袭通知时期，在34年的求生期创立负责教学巴斯克尼的秘密学校。1994年转型做公立学校，因的教学方案用的就是 D 方案，出块都是巴斯克尼。在学校都口口声声同三年的共一种语言。Si hablan en castellano, algunos ya tienen tendencia a hablar en castellano, pues porque son de familias castellano parlantes, lo que decíamos antes, ¿no? Pero nosotros les tenemos que insistir en que tienen que hablar en euskera. Entonces, sí, cuando, sí. Cuando hablan en castellano, les decimos euskeras, en euskera, acordaros que estamos en la Ikastola, que aquí hablamos todo en euskera. Sí, sí, en eso les insistimos.这当地政府的统计资料，也30年来，现在地方案的比例显明增加。现在全西班牙语教学的人是一下的增加几多，也就看得出全巴斯克语的教学以速度增长。
上济可能相关数据，1986年推，现在防范较好个有77%按多，低防范呢抢14.2%，到为2016年对调为低防范提升到66.3%，防范将存到15.1%。Ahora mismo el 70% estudian en euskera con asignatura en castellano y también alguna asignatura en inglés. Pero el eje principal, la mayoría de las asignaturas, en euskera. Sí. De esa forma se garantiza bueno, que saben las dos lenguas oficiales del país bien, que son el castellano y el euskera, son totalmente diferentes, pero las aprenden muy bien. Eta un día, esan zuen. Ni ladrillosko etxea egingo dut.谁谁也做灯，谁谁也数宝贝，也是三岁小学位上课的教室。80K企业教育政策，从一开始就没数年。成年的蛋蛋对三岁意思就会去好教读书。此言案内好教就是成年的和80K年过重要的素材。Es que los niños empiezan muy pronto a la guardería. Comienzan en la guardería muchos con 6 meses, 1 año, 2 años.Y en las aulas de 2 años ya están más del 90% de los niños y niñas escolarizados. Para que veáis que es una escolarización muy temprana. Las mujeres van a trabajar fuera, entonces van ya a las guarderías. Y en las propias guarderías ya se les empieza a hablar en euskera. Entonces, bueno, es verdad que ya con 2-3 años, como muy tarde, todos los niños empiezan ya con euskera. Ahora los críos acaban de salir, 4:30. Están todos en el patio. Unos salen aquí y otros al otro lado. Y lo que se oye es euskera. Gaur, Andre Josepa tokatzen zaigu, matematika. Vale, venga, atera kuadernoak. 4, 5, 6, 7, 8. Eta, 81 zenbat bateko.那电脑机来讲数学，一件系14年的一教室。对此些就接触80K年教育的10年的来讲，都按坦言已经过外国80K年。不过又系80K年，又系西班牙语、韩国语言，同时好按多种方言，莫上唔会教差呐。Pues en mi caso yo estudié inglés y francés y ahora mismo pues me puedo comunicar si bien en euskera, que es mi idioma principal, en castellano.En inglés y en francés. Entonces, bueno, que estudiar en el modelo D tampoco cierra las puertas a la multilingualidad. ¿Cómo se os ocurre a una sociedad tan avanzada, ¿no? como la nuestra, que con la media española el nivel cultural es mayor, el nivel adquisitivo es mayor, ¿cómo se os ocurre enviar a vuestros hijos e hijas a estudiar en una lengua minoritaria, ¿no? una lengua minoritaria que habla menos de 1 millón de habitantes?Y no estudian en castellano, que es una lengua franca, o en inglés, ¿no? Es algo que los europeos pues bueno, lo ven como raro. Pero ahí está bueno, la fuerza de un pueblo que cree en su lengua, en su cultura, y que cree que desde su lengua y desde su cultura puede aportar a Europa y al mundo una forma de ver el mundo también, ¿no? diferente. Y eso es algo grande hoy en día, ¿no?黑工也是外省人的有多样发展，含东工就会味道的传承自家的语言文化，也是一般80K年旅游的价值观。Bueno, mi madre tenía muy claro de que yo no iba a estudiar en castellano ya que el euskera es el idioma oficial de aquí, entonces nunca no se le ha pasado esa idea por la cabeza. Yo siempre he hecho todos mis estudios en euskera y eres todo.Todas las asignaturas son en euskera, excepto en las asignaturas de castellano e inglés. Tom mama, que un hato en pisa tai, hoy tu tonto misa, malang su lun bian. Ay no ma, hega malang su wepi, shote. Mama hai fuji, tie tai tong pel. Chong se tang, yen dung sa gong fa, gong e chukwe lu hai, ba si ken yi. No la sabatu colan, eh?不过电脑爸爸一落来，伊都看你讲的话，三边做西班牙语。Sí, al final, al cabo, mi madre sí que sabe euskera,
pero mi padre habla muy mal. Entonces, igual cuando éramos pequeños sí que predominaba más el euskera en casa porque al fin y al cabo hablábamos, éramos más pequeños, entonces mi padre podía defenderse, pero según han pasado los años, pues hemos cogido el hábito de hablar con mi padre sobre todo en castellano y con mi madre en euskera. Y es verdad que cuando nos juntamos toda la familia, solemos hablar igual mitad y mitad. 说到土菜时期不准讲巴斯克语的政策，阿伊诺瓦贝亚爱都唔晓讲巴斯克语，不过味道爱搞三年内讲，亚妈妈就决定其他年内语言好搞，让迄间巴斯克语念到进来。Y además, mi madre en un momento decidió, porque mi madre entendía todo, pero no tenía soltura al hablar ya que nunca había hablado. Entonces mi madre decidió ir a un euskaltegi para aprender a hablar bien y defenderse bien y ser, digamos, su idioma materno o el de uso cotidiano. Y ahora Ainoma no solo habla de Pasikini con todo el valor, sino que también usa el español para hablar de Pasikini. Como ya está, se trata de los jóvenes, también se trata de los jóvenes y de los jóvenes con todo el valor. Si no se trata de Pasikini, el gobierno se trata de Pasikini con todo el valor. Que relacionan el euskera con deberes, ámbito ¿no? académico, pues siempre obligación, estudiar, y eso no es guay. Kimon Kiao Gong, Basikini, Helsang Yatoini, Dicen Pajong Ego Tatan Mien, Lunoy Gong, Basikini, Basiketan Fu, Jugan Tong Yang Biondi, Tianzi, Koki Liang Bed, Zitin Tu, Shongguan A, Ning Yan Zente, Kizong Yan, Tito Gui Gong Yong A, Juhei Wikipedia, Viki Bako.巴斯克语的 Wiki 百科是用的第四个号排第三十一名。La Wikipedia en euskera está en la posición número 31. Eso es un éxito. Nosotros no somos, no estamos entre los 31 mejores lenguas en cuanto a hablantes, ¿no? Estamos en el 31. Eso quiere decir que tenemos una Wikipedia en euskera muy muy potente. Esa Wikipedia la estamos construyendo entre todos, profesores, gobierno, o sea, una Wikipedia donde nuestros niños y niñas y jóvenes. Ya todo el año pasado, 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 el año pasado. Entonces, ahí ahora tenemos políticas muy importantes que realizar en todo el entorno digital, porque nuestros jóvenes viven como vuestros jóvenes y como los jóvenes europeos, ¿no? Con toda la tecnología, y si no hay en euskera, lo utilizarán en inglés o en castellano o en cualquier lengua, ¿no? Entonces, tenemos políticas lingüísticas dirigidas a diferentes ámbitos, administración. Esos son nuestros grandes retos. Si tenemos en cuenta que ahora los que saben euskera son jóvenes, tenemos que adaptar pues todos los productos que están consumiendo los jóvenes a la euskera, ¿no? Para que ellos también tengan opciones. Tenemos youtubers que hablan en euskera, tenemos gente joven que está muy implicada, ¿no? Sí, 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 sí,喺呢度嘅姐姐见变化嘅时态下，会遇到嘅各种问题，用改善法嘅政策来扭转翻译。现在按用巴斯克语，也嘅有老有创新嘅语言，每天嘅都时态来进步。